Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, tenemos la suerte de estar con Diego Lerman acá, que aceptó la invitación a venir a charlar con nosotros y además aceptó también ser el presidente honorario de esta edición. Así que bueno, estamos muy contentos. Voy a contar un detrás de escena que en realidad con Diego venimos hablando hace más o menos un año de esto. Queríamos hacer la actividad en el REC pasado, pero bueno, por cuestiones de agenda de Diego no lo pudimos hacer. Así que este año hice un nuevo intento y ahí, digamos, tuve suerte. Así que bueno, acá lo tenemos. Bueno, un poco la idea, principalmente, bueno, Diego está por estrenar su próxima película, que es una especie de familia, que se estrena el 14 de septiembre en todo el país. Vamos a hablar un poquito de eso y de sus otras películas. Digamos, como ustedes sabrán, Diego no solamente dirigió películas, sino también que ha hecho programas de televisión, tanto documentales como ficciones. Recordarán La Casa, que se pasaba en Canal 7. Y además, también ha dirigido teatro, una obra de teatro de otro realizador, de Santiago Loza, ¿verdad? Nada del amor me produce envidia. Y además tiene una formación, no solamente en cine, estudió diseño de imágenes y sonido en la UBA, sino que además también estudió artes dramático, a lo cual quería medio arrancar por ahí, digamos, ¿qué fue primero? ¿Cuál fue la decisión inicial? ¿Estudiar cine o estudiar arte dramático o ambas en simultáneo? ¿O si una implicó la otra? Hola, bueno, hola a todos. Yo estudié estudié la carrera de diseño de imagen y sonido, pero también estudié actuación y con Ricardo Bartiz, Popeye Audibert, y tiempo después hice la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ya había dirigido dos películas cuando la hice, pero las había coescrito. Pero me parecía que estaba bueno, no sé, aprender un poco más, y la verdad que me sirvió un montón después para a la hora de escribir guiones. No sé, fue medio paralelo, volviendo a tu pregunta, lo de estudiar actuación, y yo quería dirigir cine de chico, o cuando arranqué, con 19, 20 años, pero bueno, era muy difícil en aquella época visualizarse como director en un país como este, en Argentina. No se hacían muchas películas al año, y las que se hacían, los que dirigían eran como gente en general, después de muchos años llegaban algunos a poder dirigir su primer película. Pero un poco intuitivamente me propuse estudiar actuación para aprender a dirigir actores. Terminé actuando en algunas obras de teatro ocasionales y me terminó interesando, y mucho, lo del teatro. Era espectador de teatro. Y se me abrieron, sí, como caminos paralelos. Por ahí la primera obra de teatro que dirigí fue en el 2008, es esta que hacías referencia, Nada del amor me produce envidia, que está en cartel todavía. Hoy de hecho hay función, ahora en un rato. Y después dirigí, un poco sin proponérmelo, empecé a dirigir teatro en paralelo a lo que venía haciendo en cine. Dirigí tres obras más, la última fue el año pasado, que era una adaptación de Ibsen, La Dama del Mar, en el Teatro Sarmiento, ya con una producción más grande. Pero siempre hubo algún contacto con el cine. De hecho, el iluminador de las obras últimas es un director de fotografía muy amigo que nunca había hecho iluminación teatral y con el que venimos trabajando. O La Dama del Mar, la adaptación de agarrar un clásico como el de Ibsen. A mí la propuesta que yo le hice al Teatro San Martín fue hacer una adaptación medio bizarra, si se quiere, o un cruce medio extraño, que es que porque Mario Soffici había hecho... Mario Soffici es un cineasta, un gran cineasta que tuvo este país.
Y él había hecho una película, La Dama del Mar, la había adaptado y la había filmado en Mar del Plata. Y a mí me interesaba mucho ese cruce, esa adaptación, entonces un poco la obra de teatro iba de eso, de Sofichi haciendo a Ibsen, de la traslación de Noruega, a los fiordos noruegos, a Mar del Plata, y qué hacíamos también nosotros haciendo eso 50 años después. Sí, eso. Y bueno, ahí hablabas un poquito de tu primera película en el 2004, tan de repente que llegás al Festival de Locarno y te llevas uno de los primeros premios, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? Tan de repente fue mi primera película, fue en el 2002 en realidad que se estrenó. Yo era muy joven y había hecho un corto que se llamaba La Prueba para la carrera de diseño, imagen y sonido para el último año. Lo habíamos filmado en Super 8. Era una adaptación de una novela de César Aira que tenía el mismo nombre. Y un poco fue eso, fue decidir en aquella época, bueno, se le puso un nombre, después nos empezaron a llamar como el nuevo cine argentino, digo, éramos varios realizadores, pero salir a hacer las películas más que esperar los procesos que, digo, esto de presentar un proyecto, instituto. No, estaba todo muy en formación, la verdad, y yo lo que decidí en aquella época fue un poco salir a intentar hacer la película en base al corto. Entonces a mis amigos de facultad con los que había hecho la carrera, les propuse eso, intentemos filmar un largo. Yo había escrito un guión que continuaba un poco el corto aquel. Y bueno, y empezamos a filmar. Primero hicimos 4 jornadas en 2 fines de semana. Con eso intenté buscar productores, pero con eso, el corto, el guión. Pero la verdad que es que no conseguí ninguno. Me decían que era como muy difícil. Yo, bueno, es una película en blanco y negro. Yo la quería hacer en blanco y negro. Era una película que no conseguía atraer a nadie. Entonces, después de un tiempo, dije, bueno, intentemos hacerla nosotros. Y bueno, empezamos a filmar. Cada tanto hacíamos fiestas o, bueno, diversas maneras de conseguir recursos. Filmamos con muy pocos recursos y íbamos armando jornadas. Fueron 2 bloques o 3, ya no recuerdo. Íbamos haciendo como jornadas, sobre todo fines de semana filmábamos. A veces el equipo técnico iba cambiando porque alguno, no sé, o le salió un trabajo, no podía. Pero bueno, fue la manera que encontramos de hacerla. Tardamos 2 años y un día me puse a editarla. Me prestaron, en aquel entonces tampoco era posible editar en tu casa como ahora, digamos, me prestaron un Avid. Y en pleno 2001, inicios de 2002, fue que la pude terminar. Hay muchas anécdotas, bueno, pero no quiero. Y la terminé un corte, hice un backup, se lo presenté a Lita Stantic, que en aquella época ella venía de producir de una manera similar o de asociarse a la producción de Mundo Grúa y estaba en aquella época con Un Oso Rojo y Bolivia. Y bueno, y Lita fue la que consiguió, la presentó al Festival de Rotterdam, que aportó la plata necesaria para terminarla, y es la que la presentó después al Instituto de Cine y siguió como ya los carriles más normales de una producción. Y sí, se estrenó en el Bafisi primero y en Locarno después. Y fue una película que tuvo un recorrido, fueron como 2-3 años, se estrenó en 20 países, fue como una historia con final feliz, tuvo un gran recorrido. En algunos países le fue bastante bien de público, mucho mejor que acá. Y fue un poco la película que me hizo director o que me hizo empezar a vivir del cine hace ya varios años. ¿Querés que pasemos a la mirada? Dale, no, por ahí quería. No, pues me proponían acá dar una charla, no sabía cómo iba a ser el formato, pero por ahí algo
no sé, lo que venía pensando mientras venía acá, hay algo que nos pasa a los directores cuando estamos promocionando una película, que es que nos preguntan, ¿y cómo se te ocurrió la película? ¿No? En mi caso ahora estoy por estrenar Una especie de familia, en 2 semanas, ahora viajo la semana que viene al Festival de Toronto, donde tiene su salida internacional, después San Sebastián, y siempre es como muy recurrente esto, cómo se nos ocurrió. Y un poco lo que quería aprovechar la charla, o usarlo como hilo, es que la realidad es que nunca sabemos, o en mi caso no sé bien cómo es que surgió. Por ahí hay una anécdota, hay un, no sé, un puntapié inicial, pero después son varias las decisiones que se van tomando, porque son procesos largos, son procesos primero de guión, después de financiación, después de preproducción y rodaje, postproducción, y cuando llegás ya al final del camino es como que está todo un poco parte de lo mismo, ¿no? Como, y no es que hay una idea rectilínea que va atravesando y que se materializa, sino que es mucho más caótico y mucho más interesante el proceso creativo de una película. Entonces, me habían pedido como, no sé, mostrar unos trailers, y quería aprovechar por ahí para hablar puntualmente de algunas cuestiones que hicieron, por ejemplo, que se desvíen totalmente proyectos que inicialmente iban para un lado y después iba para otro, y finalmente, bueno, está la película, que es la totalidad. Quiero decir, esto es lo que hace muchas veces, y esto lo aprendí por ahí con el tiempo, que las películas, mientras se están haciendo, son un ente vivo, no son un ente retrospectivamente. Ahora podemos hablar de algo, bueno, que ya no se puede modificar y está ahí quieto, y es aquello, y no sé, me podrán preguntar y yo les podré contar retrospectivamente qué sucedió. Pero en el momento es como que todo el tiempo uno va tomando decisiones y se va nutriendo también de, no sé, actores, equipo técnico, límites muy concretos que hacen que la película vaya tomando la forma que toma. Por ahí con el tiempo lo que yo fui aprendiendo, y sobre todo cuando me volví mi propio productor, como a ser mucho más consciente de esas decisiones. Y límites va a haber siempre, con o sin presupuesto, con mucho o poco. Digo, un poco el aprendizaje de hacer cine tiene que ver, es el aprendizaje a trabajar con límites y a cómo usar los recursos que uno tiene o consigue para hacer aquello que desea, y que siempre filmar es como un arte complicado, ¿no? Como no nunca existe eso de que viene alguien con una valija de plata enorme y dice, bueno, hace todo lo que quieras todo el tiempo. Siempre es finito, siempre se lucha con un plan de rodaje, con limitaciones temporales, de actores, etcétera, etcétera. Pero me parece que un poco el arte de cinematográfico, de hacer cine, y sobre todo desde el lugar del director, es bueno, cómo llevar adelante este ente vivo bajo ciertos parámetros que por ahí sí no se modifiquen de inicio a fin. Y entonces decir, bueno, el viaje que vamos a hacer va a ser bajo estas esferas. Para hablar, por ejemplo, de algo muy concreto, La mirada invisible es una película que hice en el año 2010, se estrenó. Es una adaptación de una novela de Martín Coan que se llama Ciencias Morales. Es por ahí distinto hablar de una adaptación porque, bueno, hay un punto original que para la película, ¿no? Que es cuando leí la novela. Y Martín tiene atrás otro punto inicial de cuando él creó la novela. Pero un poco a mí lo que me pasó con la novela, nos conocíamos con Martín, y un poco lo que me pasó cuando leí la novela es que contaba de manera muy lúcida, a mi entender, un micromundo y un microcosmos para abordar el último periodo de la dictadura militar. Y lo hacía a través de una institución, y entonces se corría por ahí de ciertos
de cierto tipo de cine que se había hecho mucho y repetido mucho sobre la dictadura militar. Mi historia está atravesada, bueno, pertenezco a una familia que fue perseguida, exiliada, etcétera, etcétera, pero siempre me negaba un poco a trabajar con algo de ese pasado propio, y encontré en la novela una manera, y me parecía muy, muy lúcida, de contar esas estructuras de poder y micropoder a través de una anécdota muy, muy concreta. Pero una de las cosas que pensé en el inicio es que era una película medianamente, no sé si fácil, pero bueno, transcurría en un 80% en una sola locación, que era el Colegio Nacional Buenos Aires. Yo no fui al Colegio Nacional Buenos Aires, pero bueno, lo conocía de afuera, después lo conocí de adentro. Y el mayor obstáculo para la realización de la película fue justamente el Colegio Nacional Buenos Aires. Porque lo primero que hicimos cuando ya la película era un guión que tenía coproductores, que tenía fechas, se podía filmar solo en el verano, en enero y febrero, porque era cuando los colegios están cerrados y necesitábamos un colegio. Entonces se trabajó para filmarla en el verano del 2010. Yo le había propuesto a la rectora de aquel entonces del Colegio Buenos Aires de hacer talleres con los alumnos, de incluso que los alumnos participen como extras o que actúen de alumnos del Nacional. Bueno, había un montón de actividades propuestas y un plan de trabajar conjuntamente. Hubo un momento, en julio, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, creo que era julio, donde la rectora se empezó a negar rotundamente a que esa película se haga en ese lugar. Entonces, lo que aparentemente era algo que facilitaría o visualmente yo la tenía ya muy pensada para ese ámbito, y era algo importante, no solo lo visual, sino en esta película la escala, ¿no?, de la persona con la arquitectura. Era como ese lugar que ocupa el Colegio Nacional Buenos Aires, ese templo elitista, no sé, ese lugar como de centro del saber, y lo que sucedía en el marco de esta historia. Era un lugar bastante protagónico que tenía el espacio y el tipo de película que yo me había imaginado cuando había deseado hacer esta película. Y de golpe nos vimos con un límite muy concreto. Estaba esta rectora, Virginia González Gas, que se negaba rotundamente a que esta película se haga en el Colegio Nacional Buenos Aires con argumentos absurdos. Se armó todo un revuelo mediático, quilombo también adentro de la escuela misma, pero la cuestión es que nosotros corría el tiempo y teníamos diversos coproductores que estaban para hacer la película si se filmaba ese año y no estaban si la película se posponía, y por otro lado podíamos filmar solo en enero y febrero. En un momento entonces hubo que tomar la decisión de, bueno, salgamos a ver otras escuelas. No queda otra. Esta mujer no va a dar el brazo a torcer. Por ahí solo un paréntesis es, mientras tanto se filmaban cosas en el Nacional Buenos Aires, y la anécdota es peor. Se filmaba en el mismo momento que yo voy a una reunión con ella, se estaba filmando una película tremendamente grande, un servicio de producción para Estados Unidos, que era la historia del líder del Opus Dei. Bueno, un montón de contradicciones por donde lo miren. Pero más allá del caso concreto y de la anécdota esta, es, bueno, a mí me hizo tener que repensar toda la película de vuelta, ¿no? Como, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué hacer? Empezamos a ver escuelas y colegios en la capital federal y alrededores. Y era muy difícil dar con una escuela que dé lo que pasaba con el Nacional Buenos Aires y con la imagen que yo tenía o que tenía, digo, pensada para la película. Porque o habían sido refaccionados o eran colegios religiosos que tenían muy presente lo religioso, y se trataba de un colegio laico justamente, y había algo del argumento que tenía su razón de ser. Por eso hubo un momento que pensábamos, incluso una algo raro, ¿no?, como teniendo financiada la película, pero que no se iba a poder hacer por esta carencia.
Empezamos a ver escuelas en... Vinimos a ver una acá en La Plata, me acuerdo. Otra en Rosario, otra en Bahía Blanca, una en Entre Ríos. Y lo que pasaba era que muchas de estas escuelas estaban o muy intervenidas arquitectónicamente o muy derroídas, ¿no? Como muy en mal estado para lo que la película necesitaba, que necesitaba cierto lugar imponente. Y bueno, esto se volvió una dificultad, digo, y hubo que readaptar todo el proyecto a poder solucionar esto. Y se terminó resolviendo de una manera que fue, bueno, filmamos en 4 locaciones diferentes para armar ese único colegio que se ve en la película y filmar de una manera y un plan de rodaje que correspondiese a poder filmar en esos lugares. Entonces, digo, a la hora de armar este plan, y de, teníamos con nuestra planta, con la directora de arte, de cómo era nuestra escuela imaginada y que estaba compuesta por diversas locaciones, eso, bueno, me permitía también y me limitaba a un punto, porque si yo quería, por ejemplo, había un pasillo que daba a un baño, y el baño era en una escuela y el pasillo en otra. Bueno, yo no podía hacer un plano secuencia porque eran 2 lugares físicos diferentes que se firmaron en distinto tiempo. Pero un poco, bueno, fue readaptar el proyecto a eso sin perder el espíritu. Digo, y yo lo que sí tenía en claro, por ejemplo, de algo fundante del inicio al final, era que a mí, más allá si era arquitectura francesa o española, como terminó siendo, la relación individuo arquitectura debía ser la misma que se tiene en una iglesia, como de algo muy grande y donde la relación del individuo y de la persona es muy pequeña frente a eso, porque era algo que hacía al corazón y al centro y a la idea. Entonces, cambiando todo esto, yo lo que me propuse preservar era esto, que para mí era el corazón de la película en este aspecto. Y ahora por ahí podemos ver el tráiler. La mirada invisible. Esto te va a quedar divino. Marita, ¿qué hace usted acá? Estoy trabajando, señor Biasuto. De esta pregunta, justo venía haciendo una nota en el auto mientras venía para acá y cuando te preguntan eso, ¿y qué fue lo puntual? Y yo digo, bueno, si tengo que responder literalmente, es como hay un montón de cosas que cambian. En el caso de una adaptación como fue La Mirada Invisible, no sé, lo cambió un poco la época de donde estaba planteada la novela a donde la hicimos, cambió la composición de la familia, bueno, pues un trabajo de guión en función de
ir trabajando diferentes aspectos que a mí particularmente me interesaban como centro de, bueno, en este caso de la adaptación. Pueden ir preguntando también, digo, hagámosla más tipo charla porque... No, y por ahí, que acá, digamos, en La Mirada Invisible se empieza a notar como un poquito, y me parece que fue acrecentando con tus películas anteriores, la cuestión de trabajar el género, ¿no? Esta cosa medio de thriller, en realidad, que, bueno, creo que en una especie de familia es donde se más explota o está más ahí a la vista. Refugiado fue como el camino intermedio, ¿no? Esta madre golpeada, o sea, de una situación de violencia machista que escapaba de su pareja, marido, con una relación muy enfermiza entre ellos, ¿no? Pero bueno, me interesaba esa cuestión de cómo fuiste incorporando de a poco la cuestión de género. Sí, por ahí las tres, para hablar de alguna manera. Una cosa igual son los trailers y otra la película, ¿no? Porque hay una voluntad muy explícita y concreta de venta en el trailer, ¿no? De atraer incluso un público un poco más amplio del que la película tiene. Y generalmente, ahora cuando veamos el de Refugiado o el de Una Especie de Familia, está muy jugado al thriller y la verdad es que no lo son tanto, no lo son en la medida que el trailer promete. Pero bueno, es una estrategia de venta y de para que sea atractivo, más atractivo, un público más amplio. Y entonces a partir de ahí. Pero sí hay un denominador común que tiene que ver con trabajar con una trama central que se va desenvolviendo en función de un, no sé, de un conflicto. Y que en algunos casos, sí, por ahí se acerca o coquetea en ciertos momentos con el género y con ciertas reglas. A mí, por ejemplo, sí me pasó en La Mirada Invisible que descubrí una manera de trabajar, después de haber hecho, era mi tercer película, que se acercó o que la mantuve en esas tres películas, y que tenía que ver con tomar un montón de decisiones de puesta en escena en el set. Entonces lo que hacía era, y lo que hago, y la manera que yo empecé a filmar, sobre todo teniendo cierto oficio, creo que se puede empezar a hacer esto, porque era, como antes iba con mucha planificación. Y lo que me propuse con La Mirada Invisible, justamente como era una película más... cerrada o medio enclaustrada, era que no se sepa bien qué se iba a filmar al día siguiente o que se decidiese en ese día, y la puesta en escena también. Entonces yo, si bien tenía diversas hipótesis de puesta en escena, que en los scoutings o en dibujos o plantas que tenía, pero no definía nada hasta no ir ese día al set y tomarme, por ejemplo, la primera media hora o una hora en definir esto al resto del equipo. Esto, sobre todo para el director de fotografía, es muy traumático la primera semana, pero después en las dos experiencias, porque Refugiado y Una Especie de Familia es con el mismo director de fotografía, que es polaco, Wojciech Stanon, y en La Mirada Invisible es con un director de fotografía español, que con el que también trabajé muy bien, Álvaro Gutiérrez, y me pasó con los dos lo mismo, que al principio, la primera semana era muy, muy caótico para ellos, porque sobre todo Álvaro me decía, pero qué luces bajo, no bajo, qué hago, yo decía, no, espera, no, vamos a ver, porque había algo también de lo actoral que para mí jugaba como estrategia en qué iba a filmar en cada momento. Entonces eran herramientas que contemplaba un plan de rodaje que eso lo contenga. Y por ahí otra cosa que hacía, y que es modificar el guión, y en el caso de los finales sobre todo, durante el rodaje. Y esto
al revés por ahí de lo que puede lucir, que es un caos desmedido, no sé, en las últimas dos películas terminamos 2 días antes en una y 3 antes en otra de lo planeado. O sea que, digo, en términos de... Porque lo que yo estoy buscando en la puesta en escena, cuando es cierta síntesis. Entonces esta idea de película viva, que me empezó como a atravesar como hipótesis de construcción, es bueno, es una película donde pueden cambiar cosas. No es que hay un plan y que vamos a filmar y que es cumplir ese plan. No, diversos factores del rodaje pueden cambiar y alterar sustancialmente ese plan. Y como la estructura del cine es piramidal, digo, y donde hay una cabeza que es el director, diversos ayudantes, yo, mi intención siempre es como transmitir esa idea al equipo y a los actores, ¿no? Entonces que haya una idea de, bueno, esto es así, pero todo puede cambiar en cualquier momento constantemente. Y sobre todo por esta sensación de que sí, de que esté vivo, ¿no? Hay cosas, bueno, que no pueden cambiar. Las locaciones ya son las que están elegidas. A veces sí, igual, he cambiado alguna, pero la sensación de que se está haciendo la película y se está construyendo momento a momento. Por ahí, yendo a refugiado, yo me meto mucho en el plan de rodaje, lo hago, lo estudio junto al asistente de dirección, lo modifico y lo voy modificando constantemente. Por ejemplo, en refugiado tomé una decisión un poco, si se quiere, bueno, así como les decía en La Mirada Invisible, qué pensaba yo que era fundamental, que acá les conté una cosa, digo, había varias, pero para pasar a lo siguiente. En refugiado el gran desafío era trabajar con un nene que está en todas las escenas. Y que tenga esta idea de película viva y de que estaba sucediendo y esa naturalidad. Entonces una de las decisiones que tomé fueron dos antes del rodaje. Y una fue que la película se tenía que filmar de manera cronológica, no importase qué pasase. Si convenía o no, y que en algunos casos no convenía, porque había que entrar a una locación y volver, irse, y era más costoso. Pero intentar defender esa idea, porque era una idea medio central que para mí, sosteniéndola y defendiéndola, no solo estaba defendiendo algo en lo que pensaba, sino transmitiéndole a todo el equipo que lo fundamental era que estábamos haciendo una película con un nene de protagonista. Entonces había que aplicar no la lógica cine, sino la lógica nene. Y que por ahí iba a haber un día que el nene no iba a querer filmar y nos íbamos a tener que ir a nuestra casa y que por ahí iba... Entonces era como intentar que el equipo y todos los que hacíamos la película entiendan esto. Y otra de las cosas que hice fue en el guión que escribimos, no faltaban las últimas 10 páginas, no había final. Y entonces a todos los, cuando buscábamos plata, coproductores, etcétera, me llamaban muchos con los que había trabajado, sobre todo con los que había más confianza, y me decían, che, me gusta mucho la película, no sé, estamos viendo si queremos entrar, pero es raro, no sé, me hubo un problema, me mandaron el guión y falta una parte, el final, no sé, es el documento. Digo, no, es que no tiene final, lo voy a escribir en el momento. Y es una película que es con un nene, todo puede cambiar en cualquier momento. Obviamente muchos salían corriendo con esta lógica porque les parecía demasiado arriesgado, pero los que se quedaron eran para mí los que entendían qué tipo de película estábamos haciendo y finalmente es la que hicimos. Y bueno, y me parece que muchas veces plantarse y defender y delinear qué es lo importante y lo fundamental en un proyecto clarifica muchas posibles confusiones a futuro y en este caso en la estrategia de refugiado funcionó muy bien. Tuvo otros problemas, por ejemplo, yo había escrito la película para un nene de 4 años y en un momento de ensayos con un nene de 4 años me di cuenta que era imposible que yo pueda filmar lo que quería con un nene de 4 años. Entonces tuve como ya con fecha de rodaje y todo, que frenar todo, ponerme a reescribir y reescribí para un nene de 7 años, donde cambió no solo
la madre y la relación con la madre, sino la actriz, porque ya por edades no me funcionaba la dupla que tenía pensada antes. Estuve reescribiendo 4 meses y después ahí sí llegué a un guión que contemplaba. Y había algo como de la manera de trabajar y de cómo iba a ser trabajar con un nene que se terminó de completar y cerrar cuando se pudo abarcar lo de la edad, concretamente. ¿Quieren ver? ¿Vemos el tráiler? Porque en la vida todo tiene solución, excepto la muerte. ¿Tenías una muerte? Me puse la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Mi amor, te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vos estás enfermo, Fabián. Me tiene que ayudar, Mati. No puedo volver ahí a donde estábamos antes. Tenemos que ir. Ayer estuvo en mi casa. Estaba sacado. Casi me tiré la puerta abajo. Puede ser que no se entere nadie que estamos acá. No te preocupes. Él te pone nombre a los cuchillos. Entonces, cuando yo no te haga la linda, no te haga la loca, que don Raúl va a venir. ¿Nosotros estamos arriba o abajo? Están moviéndonos todo el tiempo. ¿Sabe que están acá? Laura, soy Mario. ¿Estás siguiendo a Fabián? Nada de esto es tu culpa. Obviamente en la génesis de los proyectos, yendo a las anécdotas, también tiene una anécdota fundacional que tuvo que ver. Yo en realidad estaba escribiendo otra película y un día llegué a nuestra productora donde la teníamos en aquel entonces, y en la calle, en la misma puerta, había sangre, estaban todos los medios, y cuando pregunto qué había pasado, me cuentan que un hombre disfrazado de viejo le había disparado a una mujer. Y fue, la verdad, fue choqueante, más allá de escuchar el cotidiano. En aquella época no existía todavía el Ni Una Menos y todo esto, pero digo, el tema estaba medio instalado, pero un poco mi decisión de encarar esto como una película y como un proyecto de película surgió de este cruce inesperado. Y a partir de ahí, bueno, una investigación de casi un año y medio, pude ir a los refugios estos donde esconden algunas mujeres, entrevisté un montón. Y la verdad que lo que tuvo esta película es que se abrió todo un lugar, bueno, en el campo cinematográfico, pero hubo todo otro campo en el que trabajó y trabajó mucho. De hecho, no sé, la semana que viene se estrena ahora para ciegos y sordos, y no sé, se han hecho infinitas proyecciones, charlas desde diversos países y acá, lo cual ha sido como una experiencia dentro de lo difícil que es la temática, pero como se ha vuelto una herramienta para quienes trabajan en el día a día. Y bueno, eso es muy gratificante desde el lado desde mi lado, no sé, de haber pensado un proyecto y haber empezado con una investigación, o sea, entrevistado a mujeres que me contaban cómo era, y haber terminado como, digo, sí, eso, que sea una herramienta que sirva para visibilizar, para trabajar, para ayudar, me parece que ha sido un gran...
psiquis, pero sí trabajo mucho desde los personajes, como desde dónde hacen lo que hacen y piensan lo que piensan y quiénes son. Y sí, eso lo trabajo bastante. No en el guión, pero sí cuando trabajo el guión. O sea, el guión es el resultado de las acciones, muchas veces de quiénes son los personajes, pero no es que están descriptos eso en el mismo guión, sino que es como en otro documento u otra... suelo trabajar con eso, sí. Mira, sí, la novela transcurría, en realidad es el mismo año, pero en otro momento, y cambiaba sustancialmente algo del sentido, o para mí, ¿no? Cambiaba del sentido de que le quería dar. La novela transcurre o atraviesa la Guerra de Malvinas. Y yo decidí, o en el guión, digamos, ya en el momento del guión, en terminarlo antes y terminarlo en el día del acto del 30 de marzo, que se hizo en el 82, que de la CGT. Entonces terminaba antes, digo, era el mismo año, y digo, pero cambiaba mucho. Ahí, bueno, hay todo un personaje que era el hermano, que no está también, pero que iba a Malvinas, y había toda una subtrama en la novela que yo no abordé, y por otro lado hubo otra que construimos, que fue la de la casa de ella, con su abuela, su madre, que bueno, era más propia de la construcción de la película. Pero me parecía que esa fecha confluía más en el centro de aquello que a mí me interesaba de la novela. En ese sentido siempre el... fue, justo tomé algo ahora hace poco con Martín Coan, pero es como, fue muy franco y muy abierto. Yo cuando le propuse que quería adaptar su novela, un poco él me dijo, ah, hoy fantaseaba que la quieras adaptar. O sea, fue como un encuentro muy, muy grato y muy fluido, en donde él me dijo, es más, yo le decía, che, te quiero mostrar el guión, y él no quería mucho leerlo. Alguna vez se lo pasé y me... no sé, me decía, fíjate, ahí falta una coma o una, no sé, y bueno, lo cual alivianaba mucho. Digo, bueno, él actúa en una parte, tiene una escenita donde aparece en la película, pero fue como de total desprendimiento y de sí, de tomar un montón de este tipo de decisiones basándonos, o, bueno, una novela y una historia que tenía una novela aparte muy conocida, o que se volvió muy conocida. ¿La etapa de escritura? O sí, digo, me parece que todo el tiempo. No, a ver, hay algo de... No sé, bueno, empantanarse, no sé, a qué, digo, dejar de filmar, no, pero sí, no está saliendo lo que buscamos, fíjate, decir esto en vez de aquello, cambio la puesta en escena porque esto no está funcionando, sí. Me parece hay algo, por eso vuelvo a la premisa inicial, ¿no? Cuando hablamos de, a mí se me arma la situación visual de la plastilina, ¿no? Digo, cuando estamos haciendo una película, todo está en movimiento y se, de la arcilla, mejor dicho, y todo se está moviendo. Cuando hablamos de una película, ya es cuando está rígido, ya, digo, si mueves algo se rompe, no sé, ya la película es la película, gustará más, menos, habrá gente que dirá que es un acierto, cierta decisión, y otros no, es un... Pero desde el lado de los que la estamos haciendo es cuando está incluso, no sé, montaje, música, ahora vengo de terminar una, toda la etapa hasta de mezcla de sonido, todavía estás tomando decisiones y hay una adrenalina de la decisión. A mí por eso me pasa en teatro, sobre todo, que me cuesta mucho...
ir a las funciones. La mayoría de los directores de teatro va a todas las funciones. Yo, bueno, hay una obra que está hace 7 años en cartel y otra 3 años, que las dos se dan hoy, los sábados. Yo voy, paso a saludar, me voy a comer, no sé, voy. Es más como un lugar social el mío como director. Por ahí veo la función y digo, bueno, esto habría que ajustar esto, aquello. Pero no, pero siento que mi trabajo como director de toma de decisiones, de poner algo que digo, si bien el teatro y el cine es muy distinto, pero ya terminó. Es como me cuesta más como en el teatro ir rigurosamente. A veces los actores me piden, che, vení, no sé. Digo, bueno, voy, pero si vamos a comer después. Como medio... porque sí, no sé, siento eso, siento como que en algún momento también te corres, no sé. Yo ahora puedo hablar de pero las películas son lo que son, no hay mucho, digo, les puedo contar cosas, anécdotas, cosas que piensan. Algunas me acuerdo, otras no, otras, no sé, ya es como que casi que no me pertenece, pertenece al, no sé, el mundo. No, por ahí a mí me interesaba saber si bien vos tenés una formación de actor y con, digo, ¿no? Con monstruos como Bartizzi, como Pompeyo, ¿qué, digamos, qué de esa formación te sirvió a vos o echás mano de a la hora de dirigir, digamos, actores? Tanto en, o sea, pensando en cine y en televisión también. No, a mí me sirvió formarme en algún punto, estudié 4 o 5 años, pero después me formé mucho también trabajando, digo, que es un campo... Y por ahí lo que aprendí o lo que... no sé. En general intento estar muy cerca de los actores cuando estamos filmando, como que realmente siento que son cómplices y son una parte muy, muy importante, ¿no? Como de... A veces el cine, sobre todo, que está mediatizado, ¿no? Como es aquello que se hace, pero no es, se filma discontinuo, el actor, algunos no saben ni qué tipo de plano le estás haciendo, no sé. Como yo intento tenerlos bastante ubicados, primero prepararnos para la película y después tenerlos medio ubicados en el día a día de qué es lo que estamos haciendo, qué está en juego. Pero básicamente lo que aprendí, sobre todo trabajando, y por ahí puedo introducir a lo que viene, por ejemplo, aprendí mucho en una serie que hicimos en la casa, que eran 3 historias a lo largo de un siglo casi en una misma casa. Y entonces con elencos rotativos. Y yo empezaba, filmaba un capítulo por semana y donde cambiaba la estética también, un poco la propuesta mía o el proyecto que armé. Era ese, era una suerte de quedaba el mismo lugar, pero cambiaba todo, cambiaba la estética, la manera de filmar, los elencos. Muy lúdico, digo, la verdad que me preguntaron cómo... Yo no me veía haciendo televisión y por ahí la manera... Había hecho muchos documentales, sobre todo para Canal Encuentro u otro, pero ficción me parecía como un método muy, muy distante para mí o muy dificultoso para ahondar en... no sé, cuestiones que me interesaban. Después fue cambiando mucho. Hoy la tele, digo, tiene también muchas posibilidades, ¿no? Las series. Pero yendo a lo actoral, digo, hay algo de que yo aprendí, y la casa fue una gran experiencia en ese sentido, porque eran elencos rotativos. Terminaba una semana y al lunes siguiente empezaba con otro elenco, con otra historia, otro género, otra estética. Y era, no paraba, uno así, 13 semanas. Y es que, también dando clase, lo comprobé bastante, es que es como que, por ahí trillado, pero que no hay fórmulas, ¿no? Para dirigir un actor, y que lo que importa no es tanto, muchas veces, lo que se dice o la indicación, sino cómo llegar a establecer un lenguaje común. Y ese lenguaje común con un actor puede ser, es el que se encuentra, el que se construye, en realidad. Digo, y tiene que ver también con la película concreta que se está trabajando.
lo que sí intento es construir un lenguaje, el que sea. Y muchas veces las situaciones son diferentes por la película, por el actor, por, no sé, los métodos de producción, pero lo que para mí es primordial es tener ese vínculo y también entender que lo que a un actor le sirve a otro puede al revés complicarlo. Que esté el actor que quiere entender todo y bueno, pero ¿por qué estoy levantando la mano? Bueno, o al revés, está el actor, no quiero entender nada, vos solo decime lo que tengo que hacer, yo voy y lo hago. Bueno, anda, parate, no sé qué, levanta, bueno, ok. Entonces, como entender que eso sirve en diversos casos y en mi caso lo que intento es eso, estar muy cerca y crear ese lenguaje. E intentar entender previamente yo qué necesita el personaje, qué demanda el personaje abordar del actor, sobre todo en época de casting o de selección. Bueno, pero ¿qué demanda este rol? Entonces, no sé, en el caso de Refugiados, yo necesitaba una actriz que sea, que si yo le di, no sé, tirate al piso, se tira, había que enchastrarse, embarrarse, pero digo, lo digo metafóricamente, pero también literal. Había que no tener, no es tan fácil que todo el centro iba a pasar por un nene que nunca actuó en su vida. Y generar, nosotros por ejemplo generamos una manera de trabajar para algunas escenas que era medio esquizofrénica. Salió así, digo, pero era, Sebastián se llama el nene. Sebastián preguntaba algo, Julieta le contestaba. Yo hacía la voz, le decía a Sebastián su próxima línea. Sebastián no tenía que mirarme. Y repetía, cuando yo terminaba sin pisarme, lo que yo acababa de decir. Y se lo decía a Julieta. Y Julieta le contestaba al toque. Y tenían que dejar el hueco para que yo intervenga y les diga cosas. No tenían que pisarme. Y yo, digo, no lo tenía pensado que iba a ser así. Tampoco fue así en todas las escenas, ¿eh? Les hablo de alguna. Pero terminó generándose una dinámica entre los tres que, bueno, tuvo que ver con toda la preparación. Y la preparación, y esto sí para mí es fundamental, sobre todo cuando hay actores que no quieren ensayar o no. Para mí el ensayo no es tanto ensayar, es entender qué voy a necesitar de los actores, conocerlos, incluso por ahí es charlar de diversas escenas, charlar de otra cosa. Pero ese espacio previo a la película, donde en realidad lo que estoy sobre todo viendo es, bueno, cómo va a ser la manera de dirigirla o dirigirlo, no sé. Es eso, establecer con Julieta y Sebastián, nos íbamos a tomar helados, íbamos, no sé, primero con Sebastián fue un año de preparación y Julieta, bueno, se incorporó en el último mes y medio. Pero bueno, era que aprender todo, ¿no? Me pasó ahora también trabajando con no actores. Y bueno, es enseñarles desde lo más básico. No puedes mirar a cámara, desde acción hasta core, no sé. Pero eso lo vuelve también muy rico a la experiencia porque hay algo de la brutalidad, ¿no? Que se impone o sea, lo opuesto al mecanismo, al bueno, todos sabemos, somos profesionales. No, bueno, hay como que, entonces privilegiar desde dónde, y yo me interesa mucho ese cruce a veces, de actores con no actores, ahora después por ahí hablo un poco más de, en una especie de familia. Pero en el caso de La Casa, bueno, fue esta propuesta, y fue una experiencia súper rica y de mucho aprendizaje, y también partió de una anécdota, si quieren. No sé, yo me acabamos con mi mujer de comprar una casa en Paternal, hecha bolsa, para refaccionarla toda. Estaba muy, muy deteriorada. Una casa muy antigua, de 100 años o más. Y un poco mi reflexión, y al mismo tiempo me decían, che, ¿por qué no escribís algo para tele? Bueno, estaban todos los concursos. No sé, no se me ocurre nada, yo no sé nada de... Y de golpe, una anécdota muy concreta, el hombre al que le había comprado la casa se llamaba Bocha y habíamos entablado una relación, era la casa donde él se había criado, sus padres, bueno, había un desprendimiento muy fuerte en esa venta para él. Y entonces habíamos entablado una relación a lo largo del mes y mes, yo tenía que vender una casa, no sé, había todos unos problemas, bueno, que no inmobiliarios, pero lo re-
resolvimos. Y cuando me da las llaves y me dice, bueno, que sea, me acuerdo siempre esta frase, pues después la usamos en la en la serie, que seas tan feliz en esa casa como yo lo fui. Y él me dijo eso y me dio las llaves cuando... y a las 2 semanas me estaba llamando que se había olvidado algo. Y digo, bocha, pero ya entré con los... no sé, hay albañiles, tiraron una pared, ¿qué te olvidaste? No, no te puedo decir, Diego, porque es algo muy, muy personal. Digo, pues estaba vacía la casa, la recorrí, ¿no? ¿Qué te olvidaste? No, no, te juro, me dice, no te puedo decir, pero por favor déjame entrar, necesito buscarlo. Digo, bueno, escúchame, hagamos esto, andá, yo digo que vas y búscalo. Digo, lo único que te pido a cambio es que te vas de ahí y me contás qué era. Bueno, entonces va el bocha a la obra, que era, estaba todo ya... porque aparte yo tenía muy poco tiempo para hacer la obra, porque tenía que dejar otra propiedad, entonces empecé muy enseguida. Y bueno, y el bocha se la pasó, no sé, sacando cosas, hacía, agarraba un aire acondicionado destartalado y lo desarmaba, hacía pozos, corría. Era rarísimo y no había encontrado nada. Y se va y me dice, mirá, no encontré nada, igual te agradezco. Y cuando le pregunté qué era, obviamente cabeza de guionista, te imaginás todo tipo de cosas, desde legales, ilegales, lo que sea. Bueno, no, era un arma que se había olvidado y que no sé, quedó ahí enterrada en algún lado. En otro momento de la obra, también, picando en la cocina, se abre como una especie de, no sé, agujero muy grande, como una cámara, y cuando empezamos a iluminar, había unos objetos muy antiguos con el agua, pero que yo ni era... muy profundo, y mi decisión ahí fue, bueno, usémoslo, no usamos ni un volquete en la obra, iba todo a tapar esa cámara, y bueno, yo estaba con eso en la cabeza, ¿no? Con todo lo que se te mueve, y cruzado con esto de hacer algo para televisión, y se me ocurrió eso, un poco una reflexión medio pava, ¿no? pero a la vez muy, muy concreta, como la idea de que los lugares nos trascienden a las personas. Y que sobre todo en el acto de comprar, ¿no? Bueno, compré, es mío, no sé, el lugar de propiedad de la sociedad, y en realidad todos estamos de paso, lo que están son los lugares, y entonces dije, bueno, se me ocurrió eso, armar una serie que me permita cierta idea de premisa que tenía para mí, que era jugar, o que me permita diversos lenguajes del cine, sobre todo de género cinematográfico. Y entonces era la historia de una casa de los años 20, de 1920 al 2030, y los habitantes que iban pasando por esa casa. Y un poco la premisa que establecí, estaban planteados como mediometrajes, en realidad el equipo era todo de cine, filmamos una cámara, los elencos eran rotativos, pero era como ir cambiando de género, y cada género o estética correspondía también, estaba anclado en la época que atravesaba. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo, que era en los 20, era en blanco y negro, filmado medio expresionista. Los 30 eran más una historia más tanguera, con no sé, Gardel y Lepera dando vueltas por ahí. Los 40 era más el cine negro hollywoodense. Los 60 más Nouvelle Vague. Bueno, y así hasta... Y era un desafío de llenar eso de historias y contenidos, y sobre todo el límite era de tiempo. Eran 13 guiones en 3 meses, para lo que armé un equipo de guionistas, porque era imposible para mí de abordar solo. Podemos verla, la casa. He aquí un paraíso. Una hermosura de casa. Se fue construida y aquí un paraíso, una hermosura de casa. Esta casa
casa fue construida a comienzos del siglo pasado en el delta del Río de la Plata. Se vendió, se compró, se abandonó, se ocupó y se volvió a vender. Aquí se celebraron casamientos.
anterior Valentina le había dicho que gustaba de él y que a él nunca le habían dicho eso y que estaba raro y que tenía que filmar y que no sabía qué hacer y que... Y bueno, entonces yo ahí cambié todo el plan de rodaje del día y dije, vamos a hacer, hay un baño que me encanta, que les dije, vamos a probar algo. Y entonces un poco empezamos a jugar, trabajando un poco con la traba del día de Sebastián, pero también como proponiéndoles ellos juegos. Y bueno, fue una escena que a mí me encanta, como quedó en la película y lo que les digo, la escena que yo tenía pensada y que filmé para contar algo de la relación entre ellos, la filmamos, quedó bien, no estaba mal, pero esta tenía un plus, esto era de verdad, no sé. Y bueno, fue estar abierto también, no solo a lo que pasaba en la película, sino a lo que traen los nenes. Mi recomendación sería esa, como una filmación con nenes tiene otra lógica, y bueno, estar abierto a captar esa lógica. Sí, a veces pienso que puede ser, pero nunca... a ver, voy por ejemplo a una especie de familia. A mí me pasó, una especie de familia transcurre casi toda en Misiones. Entonces, si bien los protagonistas tenían diversas opciones, había algo del lugar que para mí era muy importante. Entonces, tenía como una idea de casting, si querés, más... de actores que conocía, incluso, no sé, había tenido una alumna de Misiones que... Pero también me atraía mucho y me atrajo mucho trabajar con gente del lugar. Pero no sé qué me voy a encontrar en el lugar cuando voy, ni... Y ahí hay un personaje muy importante en la película, que es bárbaro lo que hace, Janina Ávila se llama. Es una chica que limpiaba enfrente en la municipalidad y que le tomamos... un casting, después otra prueba, y yo enseguida que la vi dije, tenía algo muy especial y era un personaje muy difícil porque era la madre biológica, es una historia de adopción, y es la madre biológica del nene que lo da, digamos, por un intercambio de golpe monetario. Y bueno, y Janina había vivido algo así. Al final se había arrepentido último momento y la experiencia de la película para ella fue como de liberación. Fue muy lindo todo lo que pasó con Janina y la película y las escenas, ojalá la vean, porque es medio impresionante. Era como, tenía una naturalidad y una especie de intuición que la hacía muy... inteligente actoralmente, sin que ella hubiese actuado nunca, ni hubiese, no entendía al principio, digo, pero había algo de la búsqueda de cuando era un pueblo de 2.000 habitantes, no sé, un pueblo muy chiquito, y bueno, yo tenía una candidata que la conocía como actriz, pero ante esta opción, y digo, me jugué como por, generalmente siempre que aparecen, hay muchos como personajes así, este era como el más extremo, pero yo prefiero, y cómo se dan esos cruces, ¿no? Con los actores más profesionales, cómo era actuar con alguien que no era actor también, pero bueno, era parte de la propuesta. Pero, por ejemplo, la actriz protagónica, que es Bárbara Leni, es una actriz española, que en España le va muy bien, ganó un Goya, no sé, filmó con Almodóvar, etcétera, pero ella es argentina y vivió acá hasta los 6 años. Y yo no me imaginé al principio que iba a ser Bárbara. Escribí el guión pensando más en una actriz que conozco de acá. Y a la hora de filmar con esa actriz había problemas de fecha, de qué sé yo, ¿verdad? Bueno, nada, terminó siendo Bárbara y es espectacular, digo, como... A ella, a Bárbara, se le jugaba también algo de, bueno, de filmar en su país, digamos, ella se fue muy chiquita y muy reconocida allá, pero acá no la conoce nadie, digo, era otro tipo, y sobre todo estaba dispuesta a la experiencia que proponía la película, que era irse a vivir a un lugar.
están. Yo estoy muy atento también a eso, digo, no solo a lo que me dicen, sino a lo que me expresan por ahí sin decírmelo. Entonces, digo, porque la experiencia de la película después, digo, si en la segunda semana se da cuenta que el hotel es una mierda, digo, bueno, era esto, no sé, prefiero que esté dicho, ¿no? Bueno, iba a hacer mucho calor y hay bichos y no sé qué. Nada, eso. Pero sí, siempre hay como un imaginario. Pero después ya también me empezó a pasar, incluso con protagónicos, que no sé, hay algo que siento que se va a resolver de la mejor manera. Y muchas veces que puedan suceder es en un tiempo tan acotado, viste, las películas de golpe, y sobre todo para algunos actores o actrices, digo, lo de los tiempos, o están haciendo teatro y no sé qué, o esto. Digo, bueno, no sé, hay que ir, pero voy muy abierto también a poder cambiar los planes sobre la marcha. Aquí un paraíso, una hermosura de casa. Esta casa fue construida a comienzos del siglo pasado en el delta del río de la Plata. Se vendió, se compró, se abandonó, se ocupó y se volvió a vender. Aquí se celebraron casamientos, se organizaron revoluciones, la pared vecina al colegio, a esa hora. Se planearon secuestros, crímenes diabólicos, estafas, ritos profanos. Quienes por aquí pasaron siguen presentes en las grietas de sus paredes. Estar en esta casa es como oler su perfume, oír sus pasos. Es como estar con ella. Historias de amor, de dolor y de odio. Que lo cumpla. Alegrías, sufrimientos, pasiones. Los hombres son así, ¿qué se le va a hacer? Ellos no saben muy bien qué quieren. Siempre están buscando algo que no se sabe qué es. 13 décadas. 13 historias. ¿Qué otra modificación tuviste que incorporar, digamos, pensando la producción, que difiere de tu forma, de la forma que venías realizando las películas? Si hubo algún cambio, alguna modificación más que tuviste que incorporar en el planteo de la serie. Yo en general trabajo en los guiones, siempre trabajo con alguien, en general he trabajado varias veces con María Meira, en otro guión he trabajado con Graciela Esperanza, pero siempre me gusta, son procesos largos y me parece que está bueno, hay algo de compartirlo, como en el montaje, no sé, que está bueno, digo, soy guionista, he trabajado también en guiones ajenos, pero me parece que es como, está bueno el intercambio y está bueno armarse de o mini equipos, o no sé, 2 personas, 3 a lo sumo. Y en el caso de la casa tenía muy poco tiempo, desde que se aprobó el proyecto hasta que empezamos a filmar, y generé una estrategia
que era que bueno, junto a una amiga, Mara Pecio, escribimos los 13 tratamientos. En general yo escribía los tratamientos de cada capítulo y después hice como una especie de entrevistas a guionistas, algunos conocía y otros no. Y esas entrevistas como intentaba detectar qué tipo de cine les gustaba y en función del tipo de cine que les gustaba les daba, de las historias que tenía, una a cada uno. Y Mara lo que hacía, que Mara tiene bastante experiencia en televisión, les hacía como devoluciones, iba y venía, a veces se ponía ella a escribir. Y entonces yo tenía como los partía de los 13 tratamientos que había escrito y después recibía el guión, a veces pedía cambios, a veces los hacía Mara, a veces el guionista que se había involucrado, o a veces me tocó como los reescribía yo. Algunos se modificaban mucho, otros no se modificaban nada. Con algunos escritores, también trabajó Yossi Javillo en uno. Pero intentaba como que sea un género o algo de lo que se planteaba en ese capítulo que le sea afín. Y esa es la estrategia un poco que encontré para... yo trabajo mucho en los guiones y no había tiempo, eran solo 3 meses. Bueno, que encontré para desarrollar en el tiempo que tenía. No, y la puesta en escena, yo el equipo que armé de gente, desde el director de fotografía, Iván Gerasinchuk, que es un muy amigo y un gran director de fotografía de cine, hizo Infancia Clandestina, hizo un montón, ahora está filmando con Sorín, Valentina Bari, vestuarista, era como fotografía, arte y vestuario, eran como un pilar estético, ¿no? Entonces lo que hice fue... era gente de cine. No, me armé un equipo muy bueno y les dije, vamos a hacer cine, no tele, vamos a hacer mediometrajes. En una semana tenemos que hacer cada uno, no vamos a filmar a 2 cámaras y vamos a trabajar, no sé, fuimos haciendo o encontrando la manera también. Era un desafío saber si en el tiempo que teníamos lo podíamos hacer o no. Y el montajista Alejandro Broderson es el mismo con el que trabajé en Refugiado, Mientras Tanto y en Una Especie de Familia, también alguien que trabaja mucho en cine. Pero sí, era básicamente un equipo de cine más que de... O más acostumbrado a trabajar en cine que en tele. Y un poco la propuesta fue, vamos a hacer 13 mediometrajes. Bueno, para cerrar, le vemos el tráiler de Una Especie de Familia, esta película que se estrena el 14 de septiembre, se va a estrenar acá en La Plata, así que les agradecería la difundan. No va a durar mucho también, así que... esta es la película que les contaba, de Misiones, que lo vemos y cerramos con las preguntas. Vamos adelante.
pasó. Escuché una criatura. Con 10.000 dólares, nosotros regalamos. No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora. Vos estás totalmente desquiciada, yo me doy cuenta. Va a estar todo bien. Por favor, Marcelo. Temprano con Diego. Y digamos, si bien vos tenés tu productora Camposino junto con Nicolás Abruj, quería saber, digamos, cómo ves vos la producción, la situación, digamos, actual del cine y esta cuestión de, digamos, de la necesidad de que el Estado tenga políticas, ¿no? Que el cine sea una política de Estado, y que la cultura también, ¿no? Que el Estado tenga en la producción de contenidos culturales una presencia muy importante, que no estaría haciendo lo que ocurre en este último tiempo. Digamos, ¿cómo veías vos eso? Más allá de que hoy hablabas que en realidad por ahí tus películas no hacen el camino, ¿no? De el camino subsidio Inca o plan de fomento Inca, pero generalmente, digo, para los pibes que están sentados acá, el instituto y esa línea de financiamiento son como los primeros lugares a los cuales uno va a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, digo, con tu background de todo lo que has hecho, digamos, ¿cómo ves eso? No, mis películas sí hacen ese camino. Lo que pasa es que se financian por ahí también de otros lados, pero... No sé, es medio incierto en el sentido de que hay un sistema, un instituto de cine que viene funcionando desde hace tiempo de una manera, hubo cambios, se dice que no va a cambiar de fondo nada, pero en el mientras tanto, no sé, estamos viendo qué pasa con mucha incertidumbre. Para mí es fundamental que haya apoyo estatal del instituto y explicar aparte con mucha claridad que lo que tiene de modélico de modelo, ¿no? La ley de cine argentino, y que es replicada o fue replicada en la mayoría de Latinoamérica, es que es son fondos genuinamente que genera el cine, que salen del espacio radioeléctrico, es un porcentaje, el 25%, y otro porcentaje, un 10% de lo que recaudan las entradas de cine. Entonces lo que pasa es difícil aventurarse a qué pasa, hay una redacción de una nueva ley de medios y que nadie conoce, entonces es como todo, digo, se prevé un escenario conflictivo, pero ahora lo que hay es hay sospecha, hay un instituto que se está que fue descabezado, asumieron nuevas autoridades y se está reacomodando. Para todos todos los que nos dedicamos al cine y los que
hacemos cine es esencial que exista una política fuerte, activa, que sea patrimonio cultural, que no sé, que se defienda desde muchos lados, como lo hacen la mayoría de los países. Incluso hay como una falacia muchas veces de que se nombra que Estados Unidos no lo hace, y Estados Unidos, justamente toda su agresividad en que estén sus películas, distintos países, es porque es una política de Estado muy fuerte, pero no es de ahora, es desde hace muchos años, cuando también era política de Estado en la ex Unión Soviética, y a partir de eso entraba, no sé, yo me acuerdo que estuve en Bulgaria una vez, en Sofía, en el año 95, que acababa de pasar de ser comunista a capitalista, y lo único que había era un Sheraton, un McDonald's y un cine. Digo, y todo lo demás, no, digo, así entraba el capitalismo a Bulgaria. Digo, entonces, me parece que es no es verdad cuando se argumenta desde ciertos lados de que en otros países no sucede. Y me parece esencial poder defender, y hay que defender que el Estado sí se involucre, porque es parte de tener un patrimonio visual y cultural. Y hoy nadie va hoy a poner en duda el poder de la imagen, del cine, de la televisión. Bueno, que sean imágenes propias es la diferencia entre tener y no tener cine. Por ahí, en realidad, un poco también lo complicado, esto que vos decías, bueno, vayan a ver las películas, vayamos a ver cine nacional, porque el circuito de distribución, me parece que para las películas argentinas sigue siendo muy complejo. Inclusive cuando había, digamos, cuando soplaban vientos a favor, ¿no? Era complicado, ahora es aún más complicado por esta situación, digo, tenés los tanques de las películas norteamericanas que arrasan con absolutamente todos los espacios que hay, entonces quedan relegadas las películas argentinas a tener uno o dos horarios, digamos, como medio raros. Que con respecto a esto, a esta cuestión de la, digamos, de la distribución, ¿cómo ves vos el panorama? El panorama es muy complicado, pero no es de ahora, es de siempre. Digo, de nosotros cuando estrenamos una película nos ponen, pero no me pasó a mí solo, ni me pasó con una sola película, te ponen cartel de agotado para dar en la sala que supuestamente te corresponde otra película. Digo, infinidades de vericuetos. Y por otro lado hay algo que tiene que ver con la relación que establece una cinematografía con su público. En este caso, nosotros acá en Argentina. A mí me ha pasado mucho de ir a escuelas primarias o secundarias, y a mostrar alguna película y charlar después con los alumnos. Y eran charlas muy gratas, muy interesantes, y muy sorprendidos de ver una película argentina. Y cuando yo les preguntaba, pero ¿qué película argentina vieron? Ya ni siquiera les hablo de, qué sé yo, si es de mainstream o no, si es una de Darín, de no. Y no habían visto ninguna. Y me parece que eso lo que habla también es de... Ahí se está impulsando un plan de creación y formación de espectadores que no sé, presentamos en un grupo de directores al Instituto de Cine. Se iba a implementar, veremos si se implementará o no finalmente. Pero que tenía que ver con con usar el cine y generar una relación desde muy temprano, ¿no? Y desde muy temprano, y desde que no apunte solo al entretenimiento. Por otro lado, no sé, hace no mucho se sancionó finalmente que haya una cinemateca, que es algo esencial. Lo tienen, digo, Brasil, México, Uruguay, hace mucho y de manera muy activa. En Argentina no existe. Y bueno, es algo que está luchando todo el sector hace tiempo porque suceda. Tener una cinemateca no es solo la posibilidad de tener cine, sino también una entidad que preserve el cine que se hace, ¿no? Que genere publicaciones. En fin, me parece que hay un montón de
campo y territorio para hacer. Lo que pasa son coyunturas y políticas de gobierno.